Hola amigos de YouTube, mi nombre es, como antes, Calavera Portillo 33 y este es mi tercer tutorial de cómo instalar Snow Leopard 10.6 Intel de Leo Hazard. Bien, como veréis, ya, entonces, para ponerlo en español el Mac, ¿qué es lo que se ha hecho? Como siempre, vosotros buscáis en Google o lo que sea este programa, este, ¿cómo es? Que pone aquí Spanish PKG para Snow Leopard, le dais a instalar, veis, le aparece esto, le dais a continuar, lo instaláis y una vez que se instale, vale, os vais aquí a donde pone preferencias del sistema, vale, y buscamos aquí donde pone idioma y texto, es ahí, y aquí tiene que estar en primero el inglés, vosotros el español aparecerá por aquí, por esta zona más o menos, cogéis y lo arrastráis, ok, lo arrastráis, cerráis todo y cuando abráis de nuevo preferencias del sistema, vale, yo saldré en español, vale, así como tengo yo ahora, vale. Bien, siguiente punto, red inalámbrica para conectarnos a internet inalámbricamente. Lo de cable terreno no os explico porque ya has hecho, yo lo he dicho en el segundo tutorial, o sea que no hace falta. Bien, inalámbricamente lo mismo, tenemos que irnos a Google, vale, y buscar esto, la que pone aquí, ay, perdón, no lo encuentro, aquí hay dos, si os veis, RTCTUF 2080 y RTCTUF, que es la 4, no sé, 1413, 429, vale. Yo he elegido esta, podéis elegir estas dos para este, para el D-Link, vale, inalámbricamente, para hacerlo bien. Lo que hacemos es, si elegimos este de aquí, ¿vale? Nos aparece esto y nos aparecerá esto, 1, 2, 3 carpetas. Nosotros buscamos esta, seleccionamos, ¿eh? Primero esta de aquí, luego esta, o viceversa, esta primero de aquí, luego esta de aquí. Si cuando reinicie y no os aparece aquí nada, así como aquí me aparece a mí, por ejemplo, Ralin, si os dais cuenta, pues no pasa nada, probáis de una a otra, ¿vale? Pero una vez que se instala, os aparecerá esta aplicación que pone aquí. Así si instalan esta, os aparecerá esta, ¿vale? Si instalan esta de aquí, esta, os aparecerá esto. ¿Vale? Que pone Rally. Si instaláis esta de aquí, os aparece aquí un cuadro grande, ¿vale? Que es como el que voy a abrir yo. Pero ya, si instaláis esta, os aparece por defecto. Bien, ahora, si instalamos este, le damos aquí. Open Widget Utility, dice abrir utilidad de red. Y como veréis, aquí ya nos reconoce todas nuestras redes. ¿Vale? Eso sí, el programa este viene en inglés. ¿Vale? Yo en este caso voy a seleccionar mi red. Bien, como veréis, es esta de aquí. Vodafone, tal, tal. Damos aquí donde pone. Pinchamos aquí primero. Pinchamos aquí y le damos donde pone Connect. Bien, y como veis, aquí ya me pide la clave, VPA y tal, ¿vale? Por motivos de seguridad y eso, mi clave no voy a dejar que la veáis, ¿vale? Pero la voy a poner y veáis cómo nos conectamos a internet. Y todas son con mayúsculas, ¿ok? Bien, así que vamos ahí. Bien, ya he puesto mi clave, ahora voy a darle aquí a OK. De aquí nos aparece ya Vodafone. Y acabamos de poner conectado a Vodafone. Bien, hace profile, hace, como veis, ahí está, 100%. Vale, bueno, vamos a probar internet. Vamos a abrir el Safari. Y ahí lo tenemos. Safari, la bienvenida que nos da Safari, ¿vale? De hecho, todo esto se va a actualizar luego. Yo os digo que podéis instalar cualquier actualización, la que queráis, ¿vale? Y como veréis, todo está por aquí. Vamos a buscar Google, pongamos en Google, por ejemplo,
spanish.pqa. Snow leopard. Snow leopard. Lo buscáis así, ya os sale. ¿Veis? Lo tenéis un montón, un montón para descargar, ¿vale? Buscáis la que os queráis, la descargáis y ya está. ¿Vale? Aquí lo tenéis aquí y todo. Perfecto. Para que veáis que es, funciona internet. Era más o menos para eso. Ahora vamos a irnos, por ejemplo. Como sabéis, aquí pone tal, vamos, lo que queramos ver. Vamos a YouTube. Pues bien, como veis, aquí aparece YouTube. Todos los vídeos, todo. Yo no voy a ir al mío, voy a poner solo un vídeo cualquiera. Música, por ejemplo. Este mismo, esta señorita que está bastante buena. ¿Ya? Como podéis ver, excelente. Eso ya no lo pongo, ya os digo, porque hay una niña que está durmiendo aquí. Vale, pero así se ve la calidad y todo. Realmente yo estoy muy contento, es una distro bastante buena. Y ya sabéis, todo por Google y pues nada, visitarme y comentar sobre los vídeos que os ha parecido. Gracias y nada, cerramos Safari. ¿Qué más puedo deciros? Las carpetas. También deciros, ojo, que esto se puede personalizar, todo el Mac se puede personalizar internamente. Como veréis, yo mis discos los tengo personalizados. Vale, vamos a abrir el Photobomb, a ver si es que me funciona, vale, para que veáis también la cámara. Espero que sí funciona. Vamos a conectarlo. Muy bien, y vamos a abrir el Photobomb, a ver. Muy bien, como veréis, ahí le tenemos la cámara, vale, este Photobomb, este soy yo, vale, y ahí lo podéis ver, vale, así que funciona perfectamente el Photobomb. Lo vamos a cerrar. ¿Qué más? Vamos a ver en aplicación, si tengo alguna aplicación, algo más, para ya dejaros tranquilos. Ah, el Front Row también. ¿Os acordáis de este programita? Que en Leopard dio muchos problemas. Pues mirad aquí. Se pone en negro y ahora aparece. ¿Ves? Como podéis dar cuenta. Películas, música. Yo, como en mi caso, tengo música. ¿Veis? En español, lo podemos buscar lo que queramos. Música, le damos Enter. Aleatorios, canciones. Como no tenemos ninguna, porque tengo mi disco duro, ¿vale? Para salir le damos a Ed y salimos, ¿vale? Lista de reproducciones, todo, ¿vale? Perfecto. No sé qué más deciros. Bueno, Time Machine no os puede decir nada, ya supongo que tenéis contacto con Hack o con Mac, entonces no os puede decir nada tampoco. Y como veis la red, pues eso, a toda leche. Escritorio, descarga, ya todo en español y todo, nada, así que pues espero que os gusten mis vídeos y visitarme, si queréis visitarme y comentar, y espero vuestros comentarios. Espero que os guste, que os haya gustado, y a disfrutar de vuestro nuevo Mac, entre comillas. Cuidaros y hasta la próxima. Adiós.